Nos encontramos en el Callejón de la Lagunilla, un lugar emblemático de la ciudad de Veracruz. Data del siglo XVII y su origen es topomímico, esto es, del lugar en que se encontraba un pequeño brazo de río, del río Tenoya. En estas circunstancias, en el cuarto y último asentamiento de la ciudad de Veracruz, allá por el año de 1600, existía un brazo de río que posiblemente bajaba de los médanos de Malibrán, de las lagunas que por ese lugar se encontraban, y venían de la parte noroeste de la ciudad al llegar a la parte que actualmente es la calle de Esteban Morales. De ahí bajaba por la parte de 5 de Mayo, la calle de las Damas, hasta pasar por este lugar y escurrir por la parte de la calle de Cerdán hasta el mar, en lo que actualmente es la calle de Landero y Cos. Esto es importante rescatar porque de alguna manera en el lugar que serpenteaba el arroyo o el río Tenoya se formaba una laguna. Posteriormente se le decía que era una lagunilla y así fue quedándose el nombre por todo el siglo XVII, XVIII y hasta llegar al siglo XIX y la época actual en la cual encontramos la plazoleta o el callejón de la Lagunilla. Encontramos en este callejón una imagen de Benny Moré, la cual fue donada por el gobierno cubano en el 2001 al estado de Veracruz, por lo cual podemos acceder a este importante espacio cultural donde se encuentran lugares como la estatua de Benny Moré, así como lugares de esparcimiento para pasar con la familia un rato agradable. Los invitamos pues a que asistan al Callejón de la Lagunilla en el Centro Histórico de Veracruz. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en otra entrega de Historias de Veracruz. Muchísimas gracias.